el poder de tu palabra, a ti te damos gracias Señor amado, amén y amén, dele fuerte sus palmas al Señor, aleluya. Mis amados, eh, como usted sabe, ya llevamos tres eh, clases hablando sobre los oráculos divinos. Ahora, dentro de los oráculos divinos hay un mover en particular que hoy lo voy a estar hablando y sabemos que dentro de los oráculos está el mover profético. Ahora, dentro de los moveres proféticos hay mucho de lo cual hablar. Por ejemplo, no es lo mismo un vidente que un profeta, que alguien con un oficio profético, que alguien con un don profético o alguien que se mueva dando una palabra profética. Cuando nosotros no aprendemos a diferenciar cuál es el mover profético que se está desarrollando o cuál es la atmósfera profética que Dios está trayendo, corremos el riesgo de perder la visitación del Señor porque no sabemos cómo desarrollar algo que Dios ha dado. Entonces hoy vemos una gran proliferación profética, hoy vemos que, que el ministerio profético ha tenido mucho un despertar muy fuerte vamos a decirlo así y que se multiplican los profetas por día hoy usted ve que en las redes todo el mundo es profeta sin profetizar y todo el mundo el profeta tal el profeta tal el profeta tal y entonces ha habido una gran plorif me trabo ahí ha habido una gran multiplicación profética sin embargo, en medio de esta gran multiplicación profética hay una carente formación y, una, y un gran desconocimiento del ámbito profético. Y esto nos está llevando a que la iglesia de hoy en día no sabe juzgar, discernir ni cómo actuar bajo una atmósfera profética. Entonces, dentro de los oráculos sabemos que está el movimiento profético, porque en algún momento, dentro de los medios por los cuales Dios hablaba, hablábamos sobre los moveres proféticos, sobre la palabra inspirada por Dios, y vamos a seguir. Pero hoy yo quiero enfatizar sobre qué es o cuáles son algunos de los moveres proféticos que como iglesia necesitamos aprender a reconocer y necesitamos aprender a ver cómo funcionan. Uno de los profetas más grandes que pudiéramos hablar en la Biblia sería Samuel. Y quiero que me acompañe a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 19. Primera de Samuel, 9, 19. Porque dentro del ministerio profético que había en Samuel hay una faceta de la que casi nunca se habla, para decir nunca se habla. Y es que Samuel era un vidente. Lea conmigo. Y Samuel respondió a, a Saúl diciendo: Yo soy el vidente. Sube adelante de mí al lugar alto y come hoy contigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Entonces, muchas veces hablamos de Samuel como el profeta. El profeta era el que trasladaba un mensaje de parte de Dios, pero había una carta de presentación y es que cuando Samuel conoce a Saúl, le dice a Saúl, yo soy el vidente, no le dice, yo soy el profeta. Entonces, en la presentación de Samuel hay una gran diferencia porque no es lo mismo un vidente que un profeta. Entonces, esto es algo importante. ¿Qué es un vidente? ¿Cuál es su función? ¿Qué es un profeta? ¿Cuál es su función? ¿Y por qué lo dijo claro? Lo dejo claro. Porque vidente es aquel que, como bien dice la palabra, que puede ver. Que puede ver. Por ejemplo, yo puedo ver ahora mismo a Mandy, puedo ver a Mariana, puedo ver a Alejandra, puedo ver a Zulema. Yo puedo ver sin esfuerzo. El vidente es el que ve sin esfuerzo, pero no es, mire hermano, no es solo el que ve el futuro, quiero que vea lo que dice aquí, el que, el que puede ver lo que hay en el corazón de una persona. Entonces, esto es un punto importante porque... Hoy hemos visto un gran misticismo en los moveres proféticos. Gente que quiere entrar en trance para profetizar. Gente que tiene que hablar en mil lenguas para profetizar. Gente que necesita una música para profetizar. Gente que necesita un piano para fluir en el mover profético. Gente que tiene que encorvarse hacer escalofríos y torcerse para profetizar. Pero lo único que necesitaba Samuel era sentarse en la mesa y compartir una comida. Vamos a comer. Y cuando terminemos la cena, yo sabré todo lo que hay en tu corazón. Porque el vidente es la persona a la que Dios le abre el corazón y el alma de alguien. Y me voy a meter en un área delicada, pero... Hay momentos donde se pueden escuchar los pensamientos de otro. Eh, eh, mire, esto por eso estoy diciendo, ¿cuál es el mover profético? ¿Qué es un vidente y qué es un profeta? Porque generalmente todo el que dice, así dice el Señor, le decimos es profeta, pero yo estoy viendo que Samuel a él mismo no se llamaba profeta, él sabía lo que él era y él se llama vidente. Y entonces Él le dice a Saúl, vamos a comer, vamos a sentarnos, quiero que vengas a la casa, quiero que compartamos la mesa, quiero que estés conmigo y yo te voy a decir algo, cuando terminemos, cuando pase la noche, yo te diré todo lo que hay, todo lo que hay en tu corazón. Entonces, todo vidente es profeta, pero no todo profeta es vidente. Todo el que predica no es pastor, pero todo pastor tiene que predicar. Entonces, todo el vidente va a ser profeta, pero no todo profeta va a moverse en el área del vidente, porque el vidente es el que ve sin esfuerzo, no es el que disierne, es el que ve. Hay una diferencia entre el don de discernimiento de espíritu y el vidente. El vidente no necesita hacer más nada que ver. Y no te quede tremendo, ni, ni así dice el Señor, ni, ni voy a profetizarte, simplemente voy a hablar contigo, voy a darte la mano, vamos a comer, vamos a compartir y es suficiente para yo saber quién eres. Ya pude ver cuál es el espíritu que cargas en ti. Entonces, dentro de los niveles proféticos, dentro de los fluires proféticos, voy a poner esto que... Quiero poner esto, primera de Crónicas 9. 22, primera de Crónicas 9:22. Para que entendamos un poquito, porque siempre hemos hablado de Samuel como el profeta, ¿verdad? Pero quizás algunos dicen, Pastora, hoy me entero que Samuel era vidente. Y ahora va a entender el por qué. Mire, primera de crónicas 9:22. Todos estos, escogidos para guardas de la, en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel, el vidente. Entonces David iba a nombrar a gente para que fueran los guardas en las puertas, los intercesores, los vigías, los atalayas, los que guardaban la puerta. Y como el rey era el que, el que oficiaba, el rey era el que mandaba, el rey no andaba solo, andaba con un vidente. Porque el vidente, ¿qué hace el vidente? Ve. Entonces el vidente no veía lo que David veía. ¿Qué buscaba David? El que va a estar en la puerta, fuerza, aspecto físico, va a ser un guardia. No podemos poner un espantapájaro en la puerta. Tenemos que poner un tipo que, que al menos lo respete el que llegue, que le vea tamaño y diga, eh, eh, eh. porque usted cree que en los clubes y todos los lugares los porteros no, no tienen hambre, hermano, están comidos. Salieron del y Entonces, David buscaba la preparación militar, pero mire el equilibrio. Estaba Samuel buscando lo que había en el espíritu. Él iba a ver lo que había en su espíritu. Entonces, esto es impresionante, porque el vidente estaba pegado a la autoridad. El vidente no es alguien que trabaja por sí solo. El vidente no es el que llega a decirte, sabes que veo en ti, sabes que hay en ti. El vidente le decía a David, mira David, este, 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 este y este son los que tienen que coger porque lo que veo en su espíritu es lo que... Entonces, esto es algo de lo que yo quiero hablar. Dentro del mover profético se ha desligado el ministerio profético del ministerio pastoral. Y el profeta se crea una autoridad máxima cuando todo profeta en la Biblia estaba ligado a una autoridad superior. Entonces. Esto es algo impresionante porque hoy la gente dice: Yo soy profeta, pero dice: Yo soy profeta para que nadie, nadie lo pueda re requerir, nadie lo pueda regañar, nadie lo pueda corregir. Me siento que soy la máxima autoridad. Pero el vidente que está por encima de un profeta estaba vinculado al rey. Entonces el rey iba a tomar decisiones y le decía al profeta: Quiero que veas. Te llevo como vidente. Quiero que mires al que va a estar a mi lado. Por eso es que el pastor nunca se puede apurar en tomar una decisión. Hasta que yo no vea qué hay en tu espíritu, yo no puedo determinar si quiero que camines conmigo. Entonces, esto es algo que en la Biblia funcionaba: el vidente. Entonces, también vamos a ver en algún momento cuando sigamos la serie que. Hay una diferencia entre cuando Samuel se comportaba como profeta y cuando Samuel fluía como vidente. Y esto es algo que tengo que entender, porque como le dije, todo vidente es profeta, pero no todo profeta va a ser vidente. Porque el vidente ve, ve, no trae un mensaje, él puede descubrir. Nosotros, bueno, no, no, no voy a contarlo, pero hace tiempo Dios nos dio una profecía. Y en esta profecía Dios decía, y no entendíamos en aquel momento, les voy a permitir ver lo que hay en el corazón de la gente. Nosotros decíamos, mm, mm, mm. eso lo hace el Espíritu Santo. Pero es que la función del vidente está en ver lo que los ojos espirituales, lo que los ojos, perdón, naturales no pueden ver. Ese es el vidente, no discierne. Él ve el, el espíritu de la gente, el alma de la gente, la ve como una carta de presentación, no discierne. No es que te veo serio y digo tienes amargura, no es que veo que no te rías y digo está pasando un proceso. Eso es, eso es discernir, eso es sumar uno más uno y que te dé dos. No es ver que tienes ojeras y decirte estás sufriendo, no duermes bien. Bueno, para eso no hay que, ni que ser médico. Estás amarillo. Veo que hay enfermedad en tu vida. Claro, si está amarillo, puede ser el hígado, puede ser algo hepático, puede estar funcionando. Entonces a veces confundimos el discernimiento con la inteligencia y con ser vidente. El vidente no es el que, mano, no es aquel que te viene con cosas que tú dices. Ajá. Se lo preguntó a Lisemily y también se dio cuenta. Es el que mira lo que hay en el espíritu. Entonces, dentro de los niveles está el primero ver para después oír y primero oír para después ver. El profeta oye a Dios, el vidente ve lo que Dios quiere que vea. Entonces, el profeta adiestra el oído y el vidente desarrolla su visión. Pero, cuando como el vidente es profeta, el vidente desarrolla el oído y la visión, mientras que el profeta solamente desarrolla el oído porque el profeta oye lo que dios quiere decir y el vidente mira lo que oyó a dios que quiere que él vea se si son sentidos espirituales dentro de los moveres proféticos que tenemos que ver por qué porque los moveres proféticos son oráculos designados por dios ahora diga conmigo david david es una persona clave por qué razón porque la biblia dice y restaurarás el tabernáculo caído de David. ¿Por qué tiene que restaurarse en la iglesia el tabernáculo de David? Los que están apuntando, apunten a sí mismo, porque tiene que desarrollarse en la iglesia el tabernáculo de David, porque lo voy a desarrollar. David era el rey al que al único que Samuel no vio. Samuel era vidente, diga conmigo, Samuel era vidente. Samuel veía, pero cuando vio a los hermanos de David, no podía ver a David. ¿Por qué no veía a David? Si él era vidente, su función era ver. Porque Dios tenía a David escondido. Entonces el vidente no podía verlo. Entonces el vidente no va a ver todo, sino aquello que Dios le permite ver. Entonces llegó un momento, y esto es importante, donde ¿qué hacía Samuel? Miraba con sus ojos externos y no con los ojos del Espíritu. Y cuando vio a los hermanos, ¿qué hizo? Tú, 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 y Dios, oye, tranquilo, ninguno de esos. Porque estaba primero viendo y después oyendo. Quiero que escuche el primero, veía y ungir y luego oía cuando Dios le decía, no. Entonces el vidente tiene que oír más que lo que ve, porque se puede confundir muy fácil la visión espiritual con la visión natural. Y el vidente Samuel se equivocó. Pero como tenía adiestrado su oído, oía cuando Dios le decía, no, te equivocaste. No, fallaste. No, ese no es. No, no es lo que tú estás mirando. No, yo estoy buscando algo más. Pero, ¿por qué podía ser corregible? Porque tenía adiestrado su oído. Entonces, uno de los peligros más grandes que hay en los moveres proféticos es cuando se confunde la audición espiritual con la audición natural y cuando se confunde la visión natural con la visión espiritual. Usted puede ver algo y creer que es vidente y, sin embargo, no lo vio de parte de Dios, porque puede estar mirando con ojos físicos. Y equivocarnos porque las apariencias engañan. Rostros vemos, corazones no sabemos. Y a veces vemos a una gente muy seria y es un relajado. Le voy a contar algo. Para mucha gente el pastor es más serio que yo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El relajón es él. El que me hace reír es él. El que vive con chistes es él. El que a veces son las 12 de la noche dándole la risa a la casa y mi suegra regañándolo porque vi un meme y le dieron ataque, a risa es él. Pero la gente que lo ve, un día llegó alguien y me dice, porque así me dice el Señor, voy a cambiarle el carácter a tu esposo y te la viniste a dar de profeta con la persona equivocada. No quiero que le cambien el carácter. Pero usted no quiere que su esposo ría. No, lo que veo es que usted no vio con el espíritu. Porque si usted conociera el hombre que yo conozco, que salta en una cama, que brinca con los niños, que se pone a correr, que se tira atrás de la perra, entonces usted no supiera lo que está hablando. Porque es muy fácil confundir la inteligencia natural con la visión espiritual. Si usted ve que alguien le tomó la mano a alguien y le hizo así, le quitó la mano, hermano, no hay que ser profeta para saber que hay problema en ese matrimonio. Dios me mostró, no, hermano, Dios no te mostró. Lo viste con tus propios ojos. Pásame el agua y a le volteó la cara. ¿Es tan bravo, Sar de Troya en esa casa. Sí, pero no me digas que eres vidente. Es evidente lo que está pasando, pero vidente no eres. Entonces hay gente que juega a lo profético poniéndole a la inteligencia una carga espiritual. Por eso estoy diciendo, Samuel era vidente, pero llegó un momento donde no sabía discernir lo que estaba mirando. Y cuando veía un hombre decía, este es rey, pero cuando oía a Dios Dios le decía, no lo es. Cuando venía un hombre decía, este es rey, pero cuando oía a Dios le decía, este no es. Entonces hoy hay profetas que llegan a las iglesias profetizando lo que ven. Este es pastor, este es esto, este es ministro, este es lo otro, porque juzgan la actitud que ven en la iglesia. Y me perdona, en la iglesia cualquiera adora, en la iglesia cualquiera lava, en la iglesia cualquiera palmea, porque cuando suenan los tambores, el que tiene un poquito de sangre hispana, latina, tiembla, brinca, grita y hasta, hasta huye si lo tiene que hacer. Pero eso no lo hace ni adorador, ni apasionado, ni consagrado para Dios. Se a veces el profeta está mirando la atmósfera con los ojos naturales. Y condiciona la profecía para lo que vio en el mover natural, sin poder ver como evidente lo que hay en lo espiritual. Entonces, hay que aprender a ver con qué ojos yo veo. Con qué ojos veo, si con los naturales o con los espirituales. Vuelva conmigo y diga: David, ¿con quién andaba David? Con los videntes. ¿De quién se rodeaba David? De un vidente. Ahora, esto no solo pasó aquí. Segunda de Samuel 24:11. Segunda de Samuel 24:11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: David ya no solo estaba con Samuel, que era vidente. Ahora andaba con otro vidente, que note era profeta, lo que le expliqué ahorita. No todo profeta es vidente, pero todo vidente tiene que ser profeta. Y entonces este vidente se llamaba Gat. Y andaba siempre de David, al lado de David. Da la casualidad o no la casualidad, en, la, en las cosas de Dios, Gat significa tropa y compañía. Entonces Gat... Era aquel, usted recuerda el pasaje, el que le da la palabra a David, le dice: Vamos a levantar una ofrenda y vamos a acabar con esta situación. Él vio lo que la ofrenda iba a provocar, él vio lo que la ofrenda iba a desatar, pero Gata era un, un vidente que estaba alrededor de David. ¿De quién se rodeaba el rey de videntes? ¿A quién fue el vidente? Al rey. Entonces, el vidente no iba. Anunciándole a todo el mundo, el vidente tenía sus audiencias privadas para decirle en la mañana, ¿sabes qué? Anoche Dios me habló y vengo a decirte tal y tal y tal cosa. Samuel, vamos, vamos a levantar un ejército para que cuiden las puertas. Bueno, mi rey, yo le voy a decir, yo lo que veo en el Espíritu es esto y esto y esto. Gat, mira, mi rey, vengo a decirte, entonces hoy vemos que el ministerio profético está dirigido al pueblo para darle dirección. Y desvinculado de la cabeza como autoridad. Un profeta, una persona con oficio, un vidente. Uno que tenga palabra profética, uno que tenga don profético, que no tenga cobertura ni se sujete, no puede fluir en el área profética. No puede fluir en el área profética. No puede. ¿De dónde lo saco? De la Biblia. Habían tres hombres que siempre andaban con David. Uno era Gad, pero aparte de Gad podemos hablar de Asaf. No sé si usted recuerda Asaf, los, los cánticos de Asaf, eh, todas las palabras de Asaf. ¿Sabía usted que Asaf es vidente? Asaf, no sé si me buscan el verso, muchachos, porque no me dio tiempo. Búsquenme el verso donde dice que Asaf, el vidente Asaf. Quizás está en crónicas, si no es primera de crónicas, no recuerdo si es segunda de crónica. Asaf era un levita, era un adorador. Era Asaf era el que le habían dado la responsabilidad de trasladar el arca. Pero eso usted lo sabe, solo estoy ubicándolo. Asaf era vidente, pero era un adorador. Entonces David estaba rodeado de videntes. Segunda de Crónicas 29, 30. Segunda de Crónicas 29, 30. Dice que Asaf era un vidente. Aquel hermano que era un adorador trasladaba el arca. Asaf está bueno, algunos de los salmos son de Asaf, aunque la gente cree que todos los salmos son de David. Dice la Biblia: Entonces el rey Ezequiel, los oficiales, ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces, note qué tremendo: la alabanza tiene que estar vinculada a lo profético. Nadie canta porque canta bien. Hay gente que dice, yo tengo buena voz, eso no es lo que uno busca. Porque si no yo no cantara, no califico. La alabanza tiene que estar vinculada a lo profético. Y note que en la alabanza uno de los cantores era vidente pero usted no lee los salmos que dice, así dice el Señor. Entonces, el que dirigía la alabanza, saf, él miraba en lo espiritual y él sabía lo que había en la atmósfera y sabía lo que tenía que cantar y sabía lo que era necesario cantar y sabía la presencia que había que desatar, pero sabía leer la atmósfera. Por eso es que en, en nuestra iglesia, los listados de canciones, y por ahí debe de andar a uno, la última frase dice, todo está sujeto a la dirección del Espíritu Santo. Porque si el que está dirigiendo pesa la atmósfera y se da cuenta que lo que organizó para cantar no es lo que la atmósfera necesita, lo tiene que cambiar. La alabanza no puede estar sujeta a un listado de canciones. Tiene que estar sujeta al mover que hay en la iglesia para poder cooperar, trasladar, cambiar y alterar el mover que está en la iglesia. Se sí, gente, me cambiaron la lista. No se va a cambiar porque el que está en la alabanza tiene que pesar la atmósfera y decir, yo traí este cántico, pero este cántico no es para hoy porque hoy la atmósfera está de guerra, hay que cambiarlo. O hoy la atmósfera está para sanidad, tengo que cantar, no sé, el poderoso de Israel. O hoy estoy viendo en la atmósfera que Dios va a liberar. Bueno, déjame cantar eh, otra canción. Ay, pero esta, ¿por qué? Porque no puede haber una alabanza que no esté vinculada al movimiento profético. Por eso es que Dios dijo, tenemos que levantar el tabernáculo caído de David. Porque el tabernáculo caído de David no era gente que cantaba, eran videntes que adoraban. No puede haber nadie que se llame profeta que no sepa adorar. No puede haberlo, no puede haber alguien que diga, a mí Dios me habla y yo no te vea moquear, postrarte, gritar, gemir, adorar, apasionarte, porque el ministerio profético, el ministerio del vidente está ligado a la adoración, es la conexión, es el hilo. Entonces, cuando yo miro esto, podemos ver que está Gab, pero podemos ver que está Asaf. Y si me buscan, que no me dio tiempo a ponerlo en la presentación, primera de Crónicas 25:5. Ya vimos a Asaf, vamos a ver a Anán. Y si ustedes me buscan la, la cita donde están, de donde está Jedutum, que también era vidente y estaba siempre alrededor de David. Todos estos fueron los hijos de Enán, el vidente del rey. Entonces, David tenía Asaf, Gad, Samuel y ahora tenía otro. ...que se llamaba Enán... ...que era un vidente y le llamaba el vidente del rey... O sea, ...ese no estaba para el pueblo, ese estaba para el rey... ...andaba con el rey... ...¿de quién se rodeaba David de videntes?... ...de gente que miraba la atmósfera... ...de gente que leía la atmósfera... ...para ensalzarle conforme a las palabras de Dios... ...porque Dios dio a Enán catorce hijos y tres hijas... ...Dios mío... ...hoy en día ese es un número... Sí, pero es un hombre, ese no tenía problema, ¿verdad? El problema era la mujer, Dios bendiga a la mujer de Enán. Hermano, Enán al lado del rey, que era un vidente, pero un vidente que no te que hacía, oía a Dios. Y entonces miraba la atmósfera y sabía en qué momento trasladar la palabra de Dios, porque oía la palabra de Dios, pero veía la atmósfera, a veces no es... ¿Cómo yo tengo un mensaje? Sino en qué momento doy el mensaje que se me mandó a dar. Entonces, por eso el vidente es el que oye, pero es el que ve lo que hay en la atmósfera para saber en qué momento traer una palabra. Imagínense que todos estemos. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Y en ese momento alguien, así me dice el Señor, así. no, no, perdóname, ni nadie te va a oír, ni nadie te va a atender, porque destruiste la atmósfera. O en medio de la alabanza le voy a poner la mano al que está mirando. Ah, oh, porque así me muestra el Señor. No es el momento. Entonces, ahí que te está diciendo que puede que haya un don. Pero no hay formación, no hay carácter y no hay oficio, pero tampoco hay dirección del Espíritu Santo. Porque si hubiese dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice, contente, no, pero no puedo soportar lo que tengo. El Espíritu se somete al profeta. No, pero es que sentí un fuego que me quedaba. El espíritu se somete al profeta. Pero sentía que era el momento. No eres vidente. Si hubieras visto la atmósfera, supiera. Por eso es que el que está dirigiendo tiene que saber cuando a la atmósfera le falta, cuando a la atmósfera le sobra, cuando la atmósfera está muy alta, cuando un instrumento tiene que bajar, tiene que subirse, tiene que callar, cuando tiene que haber un silencio. El director de alabanza no es el que canta lindo. Es el que ve la atmósfera, la pesa, la identifica, la carga y prepara una atmósfera. Y tú dices, ¿por qué todo fluyó tan rico? Porque ese que está ahí ve lo que hay en la atmósfera. Entonces, note de quién estaba rodeado David, de videntes. Ahí estaba Gat, ahí estaba Safa, ahí estaba Enán, ahí estaba hermano Samuel, todos los profetas estaban alrededor de David. ¿Qué había en el tabernáculo? Turnos de adoración y profecía. ¿Qué hacían los profetas? Hermanos se metían en el tabernáculo a adorar, no a profetizar. Hoy hay profetas que solo entran a la iglesia a decir así me dice el Señor. No, no, yo tengo que verte que tú te metiste en el río de Dios para yo saber que te conectaste con la fuente y que realmente tú eres un oráculo que está trayendo una palabra que viene de Dios. Pero si tú no alabas, si tú no adoras, si tú estás en la puerta, si tú estás hablando con otro, si tú estás en el último banco a ver qué gallo está cantando, qué gallina está leteando y tú no estás metido en la alabanza en el río de Dios, no me digas que Dios te habló. Porque a qué fuente estaba conectada? A los ojos humanos, mirando al de al lado, mirando al otro, mirando al otro, mirando al otro. Y perdóneme, puedes ver, pero no con los ojos espirituales. A ver este que me pusieron, segunda de Crónicas 35.15, también los cantores, los hijos de Asaf, estaban en sus puestos conforme al ordenado por David, Asaf, Enán y jedutun vidente del rey. Y los porteros en cada puerta no tenían que apartarse de su servicio, porque sus hermanos lo levitan, preparaban para ellos. Ahí me lo dejas, Pame, te lo voy a agradecer. Entonces, yo no sé si usted puede identificar lo que. Lo que hay aquí en la pantalla y entenderlo. Pero note que el que cuida la puerta no es el que abre la puerta. Hermano, el que cuida la puerta no es el que está allí de carita sonriente, happy face. Hola, mi hermano bendiciones, pasa adelante, qué lindo verle casa del Señor. <laughs> sea bienvenido. No no, 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 no. No es un porrista, es un intercesor. Porque se está para ver el que entró, que carga, que trae. La intención con la que entra. Porque todo el que entra a la iglesia de Dios no entra a meterse en el río de Dios. Ese que está en la puerta es gente a quien se preparó para estar, que está en oración, que está en intercesión. No es que estoy en la puerta hablando con el que está en recepción y hablando en la puerta y entró un hermano y ahí se quedó al lado mío a hablar. No, 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 hermano, estoy de servicio. Y mi servicio es orar para que Dios me revele lo que yo voy a recibir. Soy el primer punto de control de lo que va a entrar a la casa de Dios. Soy el primer punto, la primera frontera de intercesión que tiene que pasar un espíritu. Entonces a veces vemos que el servicio o creemos que el servicio es simplemente cara bonita, uniforme y linda actitud. No. Por eso una de las cosas que aquí enseñamos a los intercesores, no puede haber un, un servidor que no sea intercesor. ¿Por qué se tiene que estar orando quién entró? No me gustó el espíritu, no me gusta lo que trae. Y allá llegó un hermano, ay hermano, mira que vengo a decirle que hace tiempo sh, sh, estoy de servicio. Estoy para dar bienvenida con una sonrisa, pero estoy leyendo lo que está pasando. La atmósfera son moveres proféticos dentro de la iglesia. Es un manto que cubre la iglesia. Y note qué lindo lo que dicen los porteros que estaban puertos. No tenían que apartarse de su servicio porque los levitas lo preparaban. Hermano, una persona que deja su posición de servicio está dejándole una puerta abierta al enemigo. Si a mí me pusieron en una, en una posición, yo no. el médico o la enfermera de cabecera que se le deja un paciente grave cuando se mueve y pasa algo, esa va presa. Porque tú tenías que estar ahí para cuando la máquina se apartara a correr. Tú tenías que... No, pero yo salí un momento al carro, no. Pero yo estaba hablando por teléfono. Aquí yo tengo enfermeros que me lo pueden decir. ¿Es así o no, Mara? Cuando tú estás al lado de un paciente, usted no puede. Hay, hay una distancia prudente, usted no se puede alejar. Entonces hay gente que llega a la iglesia y está en todos lados. Menos donde le toca. Entonces uno dice, ay Dios mío, qué falta de responsabilidad, de carencia, de si te pusieron el cuadrante, tú no te tienes que mover, pero me estoy orinando, busca a alguien que te cubra orina antes de empezar el servicio. Entonces, ¿Qué había en la iglesia? Estaba lleno de, de videntes. Por eso lo que dice la Biblia cuando dice tenemos que levantar el tabernáculo caído de David. Era una iglesia donde la gente no buscaba gloria. El que veía no veía para que le dijeran, ¡ay, el hermano ve! El que veía, veía para proteger la casa de Dios. Y hoy se ha perdido el concepto del uso de los dones y ministerios. Yo no veo para que la gente diga, ¡ay, el hermano ve! No, yo veo... Para cuidar la iglesia donde Dios me puso. O sea, por eso David estaba lleno de videntes. La gente no iba a consultar a los videntes. El vidente estaba para cuidar el reino, para cuidar la casa de Dios, para cuidar el tabernáculo de Dios. Y luego está, ya vimos a Enam, ya vimos a Saf, ya vimos Gat. Ahora vamos a ver a Jedutun. Dios mío, ¿qué hora es? Solo en los videntes y son seis niveles. Y dije que hoy iba a terminar la serie. Bendito Dios. Jedutún, si ahí me buscan a Jedutún, porfa, ahí está. Jedutún era el que estaba, dice que era eh, vidente del rey, pero Jedutún era el responsable, era el líder de los instrumentos de aire. Jedutún era el líder de las trompetas, el líder del, del, de los instrumentos de aire. Ese era Jedutún. Y dice la Biblia que era un vidente. Note que tremendo. La alabanza tiene que tener una fuerte carga profética. Adulam, ¿por qué? Porque el que se para en altar en pecado, mire hermano, mire qué peligro. Si allí se para uno en pecado y aquí hay uno que es vidente, tan solo ve y ya vio el pecado. Entonces, ¿por qué Dios lo vio? Porque está cuidando el altar. Entonces, imagínense que el que está en las tumbadoras es vidente y mira el del saxo y dice: hay pecado. Así, 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 porque veo lo que hay en el corazón. Mm, veo la danzora, hay pecado. Veo aquí, hay pecado. Veo aquí, hay pecado. ¿Y por qué tiene que haber pecado? Porque no puede haber nada oculto que no salga a la luz, porque la responsabilidad es cuidar el altar. Entonces, hay gente que carga. Una fuerte unción de vidente que no viene para avergonzar, sino para proteger el altar y la casa de Dios. Pero cuando usted ve que el que está en el piano está en fornicación, que el que está en el tal lado está en, en adulterio, el que está al lado, hermano, perdone, hay nadie, no hay vidente, no hay mover profético, no hay nada. es ese pecado empieza a transportárselo al pueblo. Jedutun también era de la compañía de los profetas de David. Y simplemente hermano era el que estaba frente a los instrumentos de, de aire. Ahí estaba. Lo único que hacía era tocar su trompetica. Sin embargo, cargaba con una. Entonces, pastora, ¿por qué nos enseña esto? Porque el profeta no es el que lleva un traje y un eslogan que dice, así dice el Señor. El profeta era una persona tan simple, parte de la casa de Dios. No era gente que decía, soy profeta para ser adorado, vanagloriado. No, 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 era gente que estaba para ver lo que otros no podían ver. Ahora, entendiendo esto, voy a saltarme los videntes para entrar en otro de los oráculos y moveres proféticos, la instrucción celestial, Daniel 8:13. Muchas avísenme abajo a las menos cuartos si, si empiezan a entrar preguntas y demás. No veo a los servidores moverse con preguntita, me imagino que también están escuchando y recibiendo. Daniel 8.13, ojo y atención, entonces oía un santo que hablaba y otros de los santos preguntó a aquel que hablaba hasta cuándo durará la visión de continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados, Daniel usted sabe que era un profeta, uno de un gran profeta, pero dice la Biblia que había un santo que le hablaba a David, que le hablaba perdón a Daniel, pero este santo en el hebreo es la palabra 64:22 que significa palmoni y palmoni es un ser que venía a traer secretos, ser un revelador de secretos. es este ser que es la palabra santo, que es esta palabra que está aquí, puede llegar a su casa y buscarla. Algunas versiones lo traducen directamente como palmoni o palmoní, dependiendo del acento que le pongan en la traducción. Este santo es un ser que venía a hablarle, que venía a traer una instrucción. Era un individuo, un ser revelador de secretos. Ahora Daniel estaba trancado en su cuarto, oraba, hablaba con Dios y Dios le mandaba a alguien que le revelara los secretos. Usted sabe, a Daniel lo visitaban ángeles a traerle mensajes, a Daniel lo visitaban seres a traerle mensajes de parte de Dios. Es más, hasta un ángel fue secuestrado cuando venía de camino a traerle un mensaje a Daniel. Y eso lo enseñamos una vez cuando estábamos en el local anterior. Recuerda que vinieron y le dijeron desde el primer día que, te, que clamaste, no sé si me lo buscas ahí, pami, me pones ese verso, desde el primer día que clamaste, Dios escuchó tu clamor, pero se estaba se estaba lidiando con una gran batalla en los aires a causa de que el espíritu que se te había mandado o el ser que se había mandado a traer el mensaje había sido retenido. Entonces, ¿a dónde voy? Uno de los moveres proféticos es que Dios enviaba el ¿Qué era lo que más hacía Daniel? Aquí está. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda. Lo retuvieron 21 días. No vas a ir, no vas a ir. Una oposición lo trancaron y tuvo que venir Miguel a ayudarlo. A ver, mi hijo, suéltalo, libéralo porque tiene que llevar un mensaje. Y vengo a decirte que no llegué antes porque me tenían retenido. Había un secuestro angelical. Eh, qué, qué tremendo, pero bueno, diga conmigo, Daniel. ¿Qué era lo que más hacía Daniel? Orar. orar. Si no le preguntamos a los niños, de la escuelita dominical. Tres veces oraba Daniel en el día. Mañana, tarde y noche. Daniel oraba, ventanas abiertas, Daniel oraba, prohibido orar, Daniel oraba. ¿Qué era lo que sostenía el profeta? La oración. Entonces ya vimos qué sostiene un profeta. La adoración. ¿Qué sostiene un profeta? La oración. No puede haber un profeta que no sea un hombre de oración. No puede. No puede. No puede. Y cuando usted ve a una persona de oración, simplemente tiene que escuchar la oración. La oración no es hablar bonito, hermano. Hay gente que puede escribir una oración, leerla, hay gente que puede orar con palabras elocuentes, linda y buscar, dice tu palabra, Génesis capítulo 1, en el principio, y así como te movías, te vas a mover. No, 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 la oración no es misticismo. La oración es un diálogo con una carga de autoridad que se generó en lo secreto. Es cuando yo vengo a orar en público, esa carga que yo recibo en lo profético, esa carga en lo secreto, perdón, se siente. Si el profeta se identifica por una vida de oración y por una vida de adoración. Cuando un profeta no sabe adorar y no sabe orar, no es profeta. Así, alguna de las características para identificar. Dos, enseñable. ¿Recuerda usted aunque a Daniel lo visitaban ángeles? ¿sabe qué hacía Daniel?, leía Jeremías, leía el libro de Jeremías, y hoy hay pastores que dicen, no, yo no tengo que leer nada de más nadie, libros de nadie, yo no tengo que leer nada de nadie, así pues mire, el gran profeta Daniel, lo visitaban ángeles y leía Jeremías, instrucción de otro, como Daniel estaba preso en Babilonia, como Daniel no tenía una cobertura, ¿sabe de quién se alimentaba Daniel?, de Jeremías, Dame los libros de Jeremías y dice que lo leía porque se alimentaba de otro. Entonces no puede haber un profeta independiente. No puede haberlo. No puede haber un profeta suelto a domicilio en su casa. Profeta por WhatsApp. ¿De dónde vienes? En el cielo. La primera pregunta que le hacen al diablo es de dónde vienes y a dónde vas. La primera, llegó Luzbel, libro de Job. ¿De dónde vienes? Cuando usted llega y alguien trae un mensaje, ¿de dónde vienes? ¿Quién te manda? ¿Quién te cubre? ¿Qué manto hay sobre ti? No, yo no tengo cobertura, no puedo recibir. No hay un orden. No hay nadie que, 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 que pueda respaldar tu palabra. Enseñado por ángeles pero leía lo que había escrito Jeremías, humildad, instrucción y oración. Humildad, instrucción y oración. Ahora voy a leer esto y voy a leerlo con, con una pinza de ceja, mejor con pinza relojero. Daniel 6.3, pero Daniel mismo... Era superior a otros sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, hay estaturas espirituales. A mí Dios me habla, sí, pero va a haber gente a quien le va a hablar más que a ti. A mí Dios me usa, sí, pero hay gente a quien Dios usa más que a ti estaturas espirituales. Ahora, yo creo que soy mayor. El rey vio que en Daniel había un espíritu superior al de los demás. Entonces, no puede haber alguien que diga, Dios dice que yo soy si Dios no se lo ha mostrado al que está por encima de él la revelación de lo que tú cargas se la van a dar a quien está por y no te no, pero es que mi pastor no ora. No, pero es que mi pastor no puede saber, no es que mi pastor no tiene revelación. Estamos hablando de un rey babilónico que no adoraba a Dios, que era idólatra. Y cuando veía a Daniel decía, "Hay un espíritu superior. Es más, lo echan al foso de los leones y el rey esa noche no duerme." Porque decía, mi Daniel está en Va a hablar de lo que tú cargas a la autoridad superior que hay sobre ti. Dios se va a encargar de confirmar. Por eso es que tiene que haber una autoridad sobre nosotros. Una autoridad. Yo me acuerdo cuando, ¿te acuerdas, macho? Cuando el pastor nos escribe, mi, mi apóstol nos escribe y dice: Linda, y necesito que vengan, los voy a ungir. De nuevo, papá. De nuevo. Le vamos a ungir de una manera diferente. Si es un día le digo, papá ya no se ungido dos veces y dice no importa David ungieron cuatro te faltan dos Ah ok porque a veces esto no funciona en que tú te presentes para que te llamen Dejan, deja que te llamen no seas ofrecido Deja que Dios le hable a tu autoridad de quién tú eres. No vayas a lamer la, boca, la bota para que vean que yo soy y que no, no. Deja que Dios hable de ti. Búsquenme ahí Proverbios 25, eh, 25, 25, 25, 5, 5, 25, donde dice, Mejor es que te digan sube acá, a que te digan, Ay, usted sabe la desnudez de su pastora. Cambio los nombres y no me aprendo los capítulos y versículos. Y usted me conoce. Si algún día digo una cita mal, usted me defiende. No importa, ya sabe lo que está diciendo. Ahí está. Búsquenmelo ahí, está en Proverbios. Si termina con un 5. Si no es 25, 5, cinco, es cinco, 25, 15, algún 5 tiene. Mejor es que te digan, ven acá que cuando presentes delante del rey seas echado. Así dice. Si me lo buscan ahí, lo voy a agradecer. Ahora, ¿noté qué tremendo. Daniel tenía un espíritu superior. Hay un pasaje. No sé si los que, mientras me van buscando el de Proverbios, también me buscan el que dice en uno de los Salmos, David. ¿Cuál? Ah, yo sabía que había un 25, Proverbios 25.7. Mientras me buscan en el que David dice que Dios le da estatura de espíritus a cada uno como quiere. 25.7. ¿Por qué es mejor que te digan, sube acá a que te humillen delante del príncipe a quien tus ojos han visto? Qué tremendo que usted llegue y le dicen, no, 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 yo no te llamé. No, no, ¿qué haces aquí? No, no, salte. Sin embargo, mire lo que dice, es mejor que te llamen. Eso era lo que hacía Daniel. Yo voy a orar en mi cuarto y Dios va a dar testimonio de mí. Yo voy a clamar en lo secreto y Dios va a evidenciar en público lo que yo soy. Dios va a revelar lo que yo soy. Hay gente que está preocupada por en qué momento Dios va a mostrar lo que ellos cargan. Esto no es de cuando tú quieres. Esto es cuando Dios entiende que tú estás listo. Tú puedes tener un don, pero puede que no tengas carácter. Entonces Daniel... Era un intercesor, era un hombre de oración. Pero también dice que Daniel era un hombre de un espíritu superior. Van a haber diferentes unciones y van a haber diferentes estaturas espirituales. La estatura espiritual es clave. ¿Por qué razón, hermano? Porque hoy en día vemos un mover muy grande de agoreros del desastre. Gente que solo trae mensajes de mal. Gente que solo habla de mal. Crisis, hambre, escasez. Dios mío, es suficiente con los cuatro jinetes que ya andan relinchando suelto para que también vengas tú a hablarme de que el caballo tuvo también hijito. Basta de anunciar el mal. Si está en la Biblia, no pastor, entonces ¿qué tenemos que decir? Solo palabras buenas. No, el problema es que los agoreros del mal es gente que solamente trae destrucción con sus palabras, pero no trae edificación. Dios muestra lo que Él va a hacer, pero también junto con lo que muestra, siempre va a mostrar la salida. Entonces, mire lo que dice. Pero el Señor dijo a Samuel: No mire su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Pues Dios no ve lo que el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Qué hermoso. Quiero que vea conmigo, ya vimos el Espíritu Superior, vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 1. ¿Cómo voy del tiempo? Grave. Hechos 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Con quiénes trabajaban los profetas? Con los maestros. Entonces, ¿qué hacía un maestro? Profetizar. No, enseñar al profeta a cómo hacerlo. Hermano, libro de los hechos. La iglesia tenía una escuela profética. sé dónde estaban los profetas? Junto con los maestros. ¿Y para qué un profeta estaba junto con el maestro? Porque le estaban enseñando la palabra. Porque toda palabra que da Dios tiene que ser pesada por la palabra escrita no puede haber una profecía que en algún momento choque, contraste, no tenga contraste, no, no pegue, converja con la palabra de Dios. Tiene que fluir, no puede contradecir lo que está escrito. Y mire esto qué tremendo. ¿Quiénes eran los maestros? Bernabé, Simón el que se llamaba Niguer, Lucio de Sirena, Amén, el que había el que se había criado junto con Herodes, el tratar que es Saulo, Pablo. ¿Cuántos maestros para enseñar a una persona a cómo profetizar? Entonces hay gente que dice, a mí Dios me habla, yo soy profeta y por tanto voy a abrir mi iglesia, voy a abrir una escuela profética. ¿Y tú dónde aprendiste? ¿Y tú quién te enseñó? ¿Y tú dónde aprendiste instrucción? ¿De qué vas a hablar? No, copy-paste y Google todo lo sabe. Cuidado, no te enseñen a hacer exorcismo y cuidado no te lleven a una de las cinco escuelas antiministeriales proféticas de las que habla la Biblia y veré si me da tiempo a hablar de ellas. Esa es la iglesia primitiva, la iglesia que había nacido hechos capítulo 13, era una iglesia donde los profetas se sentaban junto con los maestros para escuchar la palabra. Es cuando un profeta no recibe instrucción va a terminar llevando al pueblo a la perdición tiene que haber instrucción profética. Ahora, mire qué tremendo, primera de Samuel 19:2. ¿Cómo 19:20 cómo la iglesia primitiva aprendió a profetizar? Porque la iglesia del Antiguo Testamento, las congregaciones también tenían escuela profética. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía profética que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los precedía y vino el espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron habían cuatro escuelas proféticas que registra la Biblia una era Gilgal una era Jericó otra estaba en otra estaba en el Jordán, y bueno, ahora no me acuerdo dónde está la otra, dejé el papel ahí adentro. Habían cuatro escuelas proféticas, habían en cuatro lugares, habían escuelas proféticas que Samuel atendía. Y Samuel iba y enseñaba a los profetas, y iba y revisaba. Y dice la Biblia: Usted sabe que cuando Dios le habla a Saúl, le dice Saúl, tienes que subir y vas a ver unos que descienden del monte, esa compañía profética, métete entre ellos. Ahora aquí David está huyendo, y Saúl persigue a David, y cuando Saúl persigue a David, se mete donde estaba David, donde estaba David en medio de la compañía profética, pero David no era profeta, no era profeta, pero amaba la atmósfera. Entonces, que alguien ame la atmósfera profética, no lo hace profeta. Tú puedes amar lo profético y no ser profeta. Tú puedes amar el mover y no ser profeta. Tú puedes fluir y no ser profeta, y entonces no te que tremendo, porque aquí es donde esto se pone bueno. Y ellos también, ¿quiénes? Los mensajeros de Saúl profetizaron. Entonces hay gente que va a profetizar sin ser profeta. Entonces, ay hermano, esto se pone cardíaco. No todo el que profetiza es profeta. Entonces hay que ver las características de un profeta para saber identificar dónde hay uno. No, pero yo hablo palabra de Dios, sí, pero no te hace profeta. No, pero a mí Dios me revela, sí, pero no te hace profeta. Puede que tengas el don, puede que tengas, o puede que estés en medio de una atmósfera profética, una atmósfera que Dios haya, haya desatado. Ahora mire conmigo el verso 24, me voy a saltar, porque usted sabe que esos que profetizaron fueron y le dijeron a Saúl, mira, llegué. Profetizó, mandó a, a otro grupo, aquellos también profetizaron, mandó a otro grupo hasta que Saúl dijo, no, 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 deja, yo voy a ir a buscar a David. Y cuando llega Saúl en medio de David, a buscar a David, que estaba en medio de la compañía profética, ¿note qué pasó? Profetizó. Y el pueblo empezó a decir, Saúl entre los profetas, o sea, este es rey, pero profeta no es. Y estaba entre los profetas, y Saúl profetizó. Entonces, hay gente que puede recibir una palabra no porque sea profética, sino no porque sea profeta, sino porque la casa en la que está haya un manto profético. Es como en mi casa, está llena de músicos. ¿Qué usted cree? Hasta la perra canta. ¿Por qué? Porque es la atmósfera. Alguien, mi, mi suegra no cantaba, ella canta. Eso dice, ahí canta. Y en la cocina canta y va por el pasillo y canta. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera que contagia. Porque es lo que hay en la casa. Entonces en las iglesias hay mantos que los ministros portamos. Y esos mantos se desatan en la congregación. Entonces hay gente que dice, ¿y cómo fue que Dios me habló? ¿Y cómo fue que yo vi? ¿Y cómo fue que yo sentí? ¿Y cómo fue que yo pude ver que hay una luz en el aire? ¿Y cómo fue que yo vi un ángel? Y estuve en la iglesia y vi. Y nosotros recordamos, tienen que acordarse, en Cuba teníamos gente que solo ponía un pie en la iglesia y decía, Dios mío, vi un ángel. Veinte años de, de, de cristiano, nunca había visto. Hay un ángel en el... Dios mío, vi un aro de luz sobre la iglesia. Dios mío, vi esto, vi lo... Otro. Dios mío, ¿qué pasa? Porque cuando hay una unción en una casa, sucede. Es como cuando en la casa hay una unción de sanidad como hay aquí. Hay veces que no hay que orar por el enfermo, la gente sentadita, plum va a ser sanada. ¿Y qué pasó? Ay, nadie me oró, pero no me duele nada y me voy suavecito para la casa. Ah, porque el manto te alcanzó. Llegué a la iglesia que no podía ni caminar, los juanetes, los espuelones, los... todo me dolía, pero de pronto me siento en el aire, hasta dancé. Es que la atmósfera te alcanza. ¿Sabe cómo va a identificar donde hay un mover fuerte profético? Porque los matrimonios se restauran y las familias se, se restauran. El sello del ministerio profético es la familia. No hubo un milagro que Elías no hiciera que no incluyera una familia. No hubo. Él restauraba el hogar, él restauraba lo que había mal. Entonces, tiene que haber en las iglesias compañía profética. ¿Qué es esto? Que los profetas andan juntos para uno a otro aprender, edificarse, conocer, ser instruidos. Pero note que la clave de este versículo es que cuando se puso la atmósfera profética, Saúl se desnudó. Entonces, ¿qué reveló? Estoy profetizando, pero no tengo, no tengo. La unción. No tengo el ministerio, no tengo cobertura. Estoy desnudo. Entonces tú puedes hacer algo sin estar cubierto. Y no necesariamente significa que estés bien. Pero los profetas lo miraban desnudo. Los que veían, los videntes, lo miraban desnudo. Entonces hay gente que se va a ilusionar con algo porque no ve lo que otros ven. Entonces hay gente que... Sí, porque tú no ves lo que otros ven. Si a ti te está cautivando el don, pero no te está cautivando el carácter. Y el don te va a beneficiar un momento, pero el carácter te va a bendecir siempre. Si usted viene, la predica, ¿cuánto dura? Media hora, 40 minutos, 45 minutos. Si me pongo a dar mucha lengua, una hora, ya. Ese si es el don de magisterio, solo lo bendice una hora a la semana. Los miércoles. Sanidad, los domingos un ratico. Y el resto de la semana, el carácter del ministro. No lo que usted ve en el altar, sino lo que usted ve fuera del altar. Eso es lo que realmente bendice y habla de un ministerio y de una persona. Se puede profetizar sin ser profeta. ¿Por qué? Porque en la atmósfera donde te metiste hay una unción muy fuerte profética y fluyes en medio de ella. Efesios capítulo 10, versículo 11: Y el que descendió es el mismo que también subió. Muchachos, ustedes no me avisaron de la hora. Vamos, ¿tenemos pre preguntas? Sí, pocas. Ok, me voy a saltar este. Voy a saltarme los domas, ponme eh, la última. Escuelas falsas proféticas y moveres proféticos que fueron falsos. Primero, Giesi. Porque es una falsa escuela profética, porque Giesi son los servidores que son leales, que nunca fallan, que se mueven en una atmósfera profética, pero que solamente buscan un beneficio. Entonces, cuando un mover profético está valga la redundancia, movido o impulsado por un beneficio, ofrenda, reconocimiento, elogio, gente que anda buscando cómo fabricar una palabra o cómo robarle una palabra a alguien que ya la dio. Porque hay gente que se roban las palabras proféticas y los sueños y dicen, oye, Dios me mostró, no se lo mostró a alguien más y tú te viniste adelante. O te viniste atrás para decir hay una coincidencia. Pero eso son las gente, como Giesi que busca beneficios, y son escuelas proféticas, pero escuelas proféticas es que producen lepra. Porque la lepra de Giesi vino sobre sus hijos, buscando beneficios. Entonces yo recuerdo, ay Dios mío, allá había un profeta que pasaba por las casas con una javita, con un bolsito, hermano. Aquí buscando la honra del profeta. Vine a bendecir tu casa. porque qué le echaran un plátano? ¿Por qué le echaran un boniato? ¿Por qué le echaran un muslo de pollo? porque qué le echaran una cabecita de ajo? Entonces ¿tú no, tú no eres profeta. Tú eres un muerto de hambre diciendo que eres profeta. Para, para buscar un beneficio. ¿Recuerda lo que le dijo Giesi a Namán? No, no, no. Dice mi señor que le mandes la ofrenda. No. Entonces Giesi es el que dice que le dijeron algo que nadie dijo. Giesi es el que porta un mensaje que nunca recibió. La pastora me dijo, el pastor me dijo, a mí me dieron instrucción, a mí me dijeron, mentira, no dijimos nada, pero alguien dice que dijimos. Esa es la falsa escuela profética y genera un mover de mentira, de engaño y de manipulación. Dos, Jezabel es otra escuela profética, lo sabemos, lo dice. Perdone que me ahorre los versos, pero es que era demasiado. Está en el libro de Apocalipsis cuando Dios le habla a la iglesia y le dice, pero tengo contra ti que toleras a esa Jezabel que se dice profetiza, que te enseña. Había una escuela profética, pero la incorrecta, dentro de la iglesia. Entonces, hay veces que se enseña lo profético, pero torcido, corrompido. ¿Por qué? Miren, ay Dios mío, hay gente que solo enseña de lo profético la honra que tiene que recibir. La honra no se impone, la honra se revela. Cuando estuve un hombre de Dios, usted se desespera por honrarlo. ¿Por qué? Porque usted sabe que se va a beneficiar del manto que le cubre. Pero cuando ese manto está como, como Giesi sacando beneficio a la fuerza, ya hay una falsa escuela profética, hay un mover incorrecto. Hay un mover incorrecto. O sea, Jezabel tenía una escuela dentro de la iglesia, pues dice la Biblia: Tengo contra ti que toleras que Jezabel te enseñe a seducir y te está enseñando. Entonces, ¿qué ella traía? Seducir a lo inmoral, tuerce los altares. Tuerce, hermano, tan fácil que es torcerse tan fácil. ¿Sabe quién se tuerce? El que cierra los ojos. Alguna vez he estado adorando con los ojos cerrados y de pronto digo, ay, casi choco con el piano. Porque el que cierra los ojos se tuerce. Usted no empezó en la adoración y cuando viene a ver está de frente al hermano que tiene al lado. Ay, qué susto cuando abrió los ojos y vi a aquel que está en ese momento. ¡Oh, ay! ¡Ay, que lo vi! ¿Por qué? Porque se torció. Cuando no hay un verdadero mover profético, es muy fácil torcerse. Cuando no hay gente que diga, no, sí, no, no se puede, no, no lo creo, silencio, no me respondieron, ¿qué está pasando? Tuerce los altares, seduce a lo inmoral, Sedequías también, la desobediencia, la escuela de Sedequías es de la gente que desobedece, que desobedece y luego vemos al profeta viejo que miente porque siente que va a perder su posición gente que se siente amenazada por los jóvenes que se levantan por las unciones nuevas que se levantan y empiezan a mentir para torcer competición como no me han puesto nunca el micrófono déjame decir que tengo sueños como nunca me han puesto el micrófono y yo no puedo profetizar en público porque me da pena déjame decir que tengo una visión entonces el profeta viejo es el que miente para traer profetas nuevos a la mesa para hacerse aliados con gente que realmente cargan un fluir Mezclarse entre ellos. Y los hijos de los profetas, que fueron aquellos que terminaron poniendo muerte en la olla, que son la gente que con la palabra que dicen desatan muerte y no desatan vida. La palabra profética es un soplo, es un rush y produce vida. Cuando la palabra trae muerte, pone muerte en la olla a través de la palabra, a través de la profecía. O Entonces sea, uno tiene que estar, por eso en el momento profético nadie se puede, no se debe, nadie se puede mover. El único que se mueve en el don profético es el, el encargado de administrar los dones, que es el que pone el micrófono. Y si le pone el micrófono al que no se lo puede poner, se mete en un lío. Porque autorizó una palabra. Entonces, el micrófono al que profetiza no es un para que te oigas alto, es un permiso para que tú des la palabra que recibiste. Es una autorización. Entonces, cuando no hay un orden correcto dentro de la iglesia. La gente, entonces usted ve que la gente se altera. Mire, aquí llegó alguien en uno de los eventos pasados que dije, wow, qué formación. Escrito. Así me muestra el Señor. Venía entrando, ¿te acuerdas? Llevé el papel a la casa. Parqué en la parte de atrás de la iglesia, entré por el pasillo y Dios me dijo, antes de que cumplan el año van a tener las, las partes de atrás. Yo no sé qué hay atrás, pero Dios se lo va a dar. Vino de visita. Como no soy de casa, no puedo darlo público ni me voy a atrever porque usted no me va a validar la palabra. Pero mi validez es el Espíritu Santo cuando ésta se cumpla. Plum, el papelito. Y digo, hay orden. Hay formación. No hay vanagloria. No hay un nombre, no hay un apellido, no hay un número de teléfono, no ando buscando una ofrenda, no ando buscando un mensaje de texto, no ando buscando un thank you very much. Lo que ando buscando es que Dios se manifieste. Es trasladar un mensaje. Mano, ¿sabes lo que alguien me escribió para preguntar? Pastora, pues se le pone las orejas rojas cuando predico. Y yo dije: Dios mío, hay que, estar, hay que estar vacunado para todo para que te pregunten eso. Y yo, porque es que nadie se imagina la presión. Que uno siente al subirse aquí, porque no sube a entretenerlo, sube a enseñarlo. Y uno dice: si comete un error, los buitres que nos vigilan nos masacran. Pero el que no tiene conocimiento se tuerce. Entonces, es, es tanta la carga. Que uno no puede subir, hermano, relajado, uno está en la oficina tenso, que se abre la puerta, uno está tenso, que se mueve algo uno está tenso, porque uno sabe la responsabilidad, está estudiando, está orando, Dios mío, ¿qué digo? Y será esto y no será, y esto y lo otra, a veces llamo a mi esposo y ¿qué tú crees y qué? Y esto me lo dio, ¿qué tú crees, lo digo, no lo... ¿Por qué? Porque hay una carga a la hora de trasladar. Eso es lo mismo en la profecía, tiene que haber una carga a la hora de trasladar. Con esto termino, hermano, tristemente o felizmente vamos a tener que... Que seguir la serie porque nos faltó muchísimo por dar, nos faltaron los domas, nos faltaron, bueno, nos faltaron muchas cosas que vamos a ver después. Tengo preguntas en lo que el del piano sube, si anda por ahí, ahí está. El hombre, el segundo hombre más lindo de la iglesia. Es que es mi hijo, déjame aclarar, no voy a ser que alguien que nos vea, no sepa. Es mi hijo. Sí, pues Darío también toca el piano y ahí no se cumple la palabra, entonces. así que para quien diga ahí está la pastora pi piropeando a Darío no, es al mío a okay, ok, preguntas tengo ahí vamos amén ¿cuál es la función? ¿amén a qué? <laughs> a lo que dije, ¿no? amén <laughs> dice, dice esta pregunta dice, ¿cuál es la función de un vidente en estos tiempos que estamos cerca del fin? excelente una, que hoy obviamente no lo vamos a poder tocar, una era la función del profeta en el Antiguo Testamento y otra es la función del profeta en el Nuevo Testamento. Una era la función del vidente en el Antiguo Testamento y una es la función del vidente, del vidente en el Nuevo Testamento. Porque hay una diferente disposición, dispensación. Ya no estamos bajo la dispensación de la ley sino que estamos bajo la dispensación de la gracia. Entonces cada mover cambia por dispensación. Por ejemplo, cuando venga la tribulación, ¿va a haber un movimiento profético en la tierra? Sí o no. Sí, pero no como el de hoy, porque no va a estar la iglesia. Y si la profecía es para edificar la iglesia, ¿para qué va a haber profecía? Pero, en ese momento de disposición, de dispensación, va a ocurrir algo, van a aparecer los dos profetas. Y los dos profetas, recuerda, van a ser van a ser eh, los van a matar, van a resucitar y van a salir a testificar. Pero esos dos profetas ¿qué vienen a traer? Un mover profético, pero para quién? Para Israel. Porque Israel va a ser tratado en la disposición. Entonces, sí, claro, cada dispensación tiene un mover profético diferente y el, y el mover profético en la dispensación de la gracia es diferente al mover profético en la dispensación de la ley. Entonces, lo vamos a dejar para la otra porque tendríamos que hablar de las características en el Nuevo Testamento para nosotros de un vidente que la dimo hoy. Instrucción, temor de Dios, oración, adoración, todo eso se mantiene. Pero cuando Dios dice, se restaurará el tabernáculo caído de David, lo que el Señor estaba poniendo es que la iglesia tiene que restaurar un mover donde los videntes se muevan. Ahí se aplica en la profecía del libro de Joel, que también está en el libro de los Hechos, donde la Biblia dice en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros jóvenes tendrán sueño y vuestros ancianos, verán, perdón, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos tendrán sueño. Entonces, esa es la restauración del tabernáculo de David, donde hay un mover general profético, que es el manto que se desata en una iglesia para los que están bajo cobertura. Ahí Entraría la función de los domas que aparecen en el, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 10 en adelante, donde el mismo que descendió fue el mismo que ascendió, y al ascender, el mismo instituyó y estableció que iban a haber donas, do, do, perdón, domas, dones en formas de hombre. Entonces, hoy los ministros somos dones en forma de hombre, no son hombres con dones, porque eso son otras cosas. Cuando hay dones en la congregación, son dones para edificar la iglesia, pero los ministros no son hombres con. Dones, son dones en forma de hombres. Ahí está. No necesito que me pongas el 9, Efesios 4, 8 y 9. Porfa, los dos que me pongan. Entonces, si sí, hay otro mover, y ahí habría que entender lo que el Señor quiere hacer. Hermosísima pregunta. Por tanto, dice, cuando descendió a lo alto, llevó cautiva a las huestes y dio dones a los hombres. Y luego dice, Domas, que es los dones en forma de hombre. Ah, había descendido a las profundidades. No, ahí no está. Déjame buscar el otro verso. Hazme la siguiente pregunta en lo que yo busco el verso. Pastora, bendiciones. Eh, cuando los de la alabanza están en pecado, ¿cómo hacemos para no recibir de ellos? Todo se sabe, pero nadie dice nada para no crear discordia. Ahí entra el pastor porque por ejemplo, nosotros vamos a sentar gente. Punto. Te sientas y viene la otra, el nivel de el nivel de responsabilidad que tenga alguien en la alabanza o en la danza cambia la cosa. Y la otra es no es lo mismo alguien que peca, confiese y se aparta, que alguien que practica el pecado y no acaba de salir de él. ¿Por qué digo esto? Voy a poner un paréntesis, pero bueno, Darío Boris saben cómo nosotros trabajamos. Si usted toca la puerta de la oficina y dice, pequé, fallé, pero vengo arrepentido, hay momentos donde no hay que disciplinar. ¿Por qué? Porque no solo pequé, sino que vine y confesé a los cielos y a mi cobertura que yo me, equivo que yo me equivoqué. Entonces la Biblia dice alcanza misericordia. ¿Y por qué puedo poner condenación a quien ya Dios extendió misericordia? Pero eso el pueblo no lo va a saber. Porque uno no se va a parar en el altar y decir, el hermano fulano eh, pecó, pero como ya se puso a cuenta con nosotros, está... No, hermano, no, no, no. No se puede desnudar al pueblo. Pero va a haber otra gente que dependiendo del pecado o del área que esté mal, uno le va a decir, siéntate y recibe. No es una disciplina. Nosotros no usamos la palabra disciplina. Es un proceso de restauración. Cuando un hueso está lastimado hay que inmovilizarlo. Cuando una pierna está lastimada hay que inmovilizarlo. Cuando un ojo fue lastimado hay que vendarlo, hay que estabilizarlo, hay que inhabilitarlo. ¿Para qué? Para que haya una restauración. Para que en vez de dar pueda beber y me pueda llenar. Porque como fuente vacía, ¿qué voy a dar? Pero cuando yo me pongo a cuentas, ya la cosa cambia. Entonces el pastor tiene que ver cuando hay un pecador luchando o cuando hay alguien que está practicando el pecado y se deleita en él. Son dos cosas diferentes. Entonces, hay veces que el pueblo juzga cosas que no conoce, que no sabe. Que no sabe cómo se están manejando. Y es difícil porque uno tiene que proteger al pueblo. Entonces no puedo desnudar, tengo que proteger. Entonces hay gente, por ejemplo, que ha llegado y me ha dicho: He visto que fulano está en pecado. Ok, gracias. Solo eso me va a decir, solo, ¿qué te voy a decir? Sí, sí, es verdad, ya vino y se ministró. Así mismo, como Dios te mostró. No. Solo tengo que decirte: gracias si Dios te lo mostró ahora. Punto. No tengo que decirte más nada, porque mi deber no es exponer, mi deber es cubrir y la iglesia hoy desnuda no cubre y la función de una iglesia es cubrir al desnudo alimentar al hambriento es uno a veces el pueblo va a juzgar lo que ve sin saber lo que realmente está sucediendo o cómo se está trabajando pero usted tiene que aprender algo no sé quién hizo la pregunta si es de aquí o fue virtual si es virtual Ok, uno tiene que aprender a conocer al ministro. Uno tiene que saber. Cuando yo miro que en el altar hay un hombre íntegro, yo sé que lo que está sucediendo, algo está pasando. Yo no lo voy a entender porque nunca un hijo entiende al padre. Es como el niño que dice, mamá, déjame ir a casa a mi amiguito. Y el padre, ¿cómo le digo que su amiguito de cinco años está bajito de sal, que lo veo, que no es muy hombrecito, que los padres no son cuidadosos? ¿Cómo le explico eso a un niño de cinco años que me pidió permiso para jugar al Jackie? Al Simplemente usted tiene que decir, no vas. Y el niño va a pataletear, pero hay razones que usted no le puede dar porque no las va a entender porque el hijo no entiende al padre. Entonces hay gente, pastora, pero es que usted no hace nada, es imparcial. No, es que tú no sabes lo que yo estoy haciendo, pero al mismo tiempo entiendo Qué es la misericordia de Dios. Y si voy a, a, a disciplinar al hermano por su pecado, tú sales de la oficina en disciplina por murmurador, por chismoso, porque lo que me viniste a decir a mí llegaste de último y se lo has dicho a cuatro gente de la congregación previa a venir a mí. Entonces tu disciplina es mayor que la del hermano, porque él vino y confesó, pero tú viniste a acusar y señalar a... Otro, Entonces, hay una vara para medir. Entonces, uno, uno, hermano, nunca pida ministerio. Mira que nosotros no lo queríamos y no los impusieron, Mira que llorábamos. No queremos ser pastor. Aquí estamos. Porque cuando nosotros viajábamos a las iglesias y veíamos lo que los pastores sufríamos, hermano, solo llegábamos a la cama a hablar, macho, dime niña, tú viste, ni me digas nada. Es difícil. Es difícil. El pastor muchas veces recibe señalamientos y simplemente el pueblo no sabe lo que el pastor está haciendo. Última pregunta. Pastora, ¿se puede decir que Pablo era vidente? La palabra ¿Sí? dice que cuando iba de camino al templo supo discernir el espíritu que operaba en la pitones Sí. Pero en ese caso él no lo vio. Lo que tenía, él sí era vidente. Pero en ese caso lo que hizo fue escuchar, porque él iba caminando y él oyó a una mujer que le dijo, yo sé quién tú eres, y se viró y le reprendió. Entonces él no vio, él oyó. Y por cuanto él oyó a la pitonisa, él discernió, él pudo identificar qué había en su voz. Pero sí era evidente porque cuando él llegaba a una iglesia, él podía ver la atmósfera que había en la iglesia. Y cuando escribía, decía ustedes tienen tal problema. Llegó a uno donde dijo: Ustedes se embriagan con la Santa Cena. Llegó a otro y dice el pecado que está en ustedes. Y llegó a otro y dijo, ustedes eso. llegó a uno y mandó a callar a todo el mundo. No, no, si ustedes tienen un reguero aquí, que esto es un desorden, por si alguien no entiende la palabra reguero, porque esa es cubana. Eh, tiene un desorden que, no, no, cállense. Y empezó a enseñar, voy a enseñarles a profetizar. Es por dones, tiene que ser por turnos, tiene que ser así cuando uno hay el otro. Si vas a hablar en lengua, trata de que haya un traductor, un intérprete, alguien que disierna, si no guarda. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a la iglesia, él empezaba a ver la condición de la iglesia y por medio de la palabra empezaba a formar la iglesia. Es por eso que la palabra, el pastor, tiene que ser un hombre lleno de Dios, porque tiene que ver y saber qué alimento es el que hace falta, qué es la porción que hace falta. Y hay gente que dice, uh, ese golpe me dolió. Exacto, porque ya uno vio lo que tú necesitas. No es, ay, me tiraron hoy duro. No, no, hermano, no es así. Hay veces que uno dice cosas que después uno dice, ¿te acuerdas que estuvimos en una iglesia, hablamos de un tal Felipe? Y Felipe, estoy Felipe divide, Y cuando se termina la iglesia, el pastor me llama, me llama un hermano y me dice, yo soy Felipe. Y yo, ah, hermano Felipe, mucho gusto, dice. Y yo he hecho todo lo que usted acaba de decir. Llegué a uno que, que, ¿qué nombre dije? Un nombre que yo dije: aquí no va a haber nadie. Ubaristo, Utaquio, sabrá Dios que no Tanajildo, Dije un nombre eso que yo dije: esto ni en periódicos está este nombre. Y había un hermanito al final. Yo me llamo Fulano. Es más, le cuento, voy a una iglesia en, en, un, en una ciudad y me dice un hermano, pastor, usted siempre que habla, predica de un Atanagildo. Mi tío se llama Atanagildo y cada vez que usted predica para poner un ejemplo malo, menciona Atanagildo. Y yo le digo a mi esposa, oye, están desnudando Atanagildo. Entonces, hay veces que uno no entiende o no, de, no, no puede medir la dimensión de lo que la palabra está haciendo. Por eso viene luego el testimonio de la palabra. Daniel dice conviene que yo declare las cosas que el Señor ha hecho. Y es cuando la gente viene y dice, esa palabra fue mía, a mí me bendijo. Escribe y mando un texto, porque eso le hace ver a uno el nivel de exactitud profética, que es otro término o otra clase que tenemos que dar. ¿Qué es la exactitud profética? ¿Cómo medir la exactitud profética? ¿Cómo medir una palabra? Yo me acuerdo que cuando bueno, ya no puedo, ya no puedo más. Por el tiempo y la hora. Lo dejamos para el miércoles y seguimos esta serie. Póngase de pie. Y vamos a orar. Señor y Dios, mientras Adulán va subiendo, somos una casa profética. Somos una casa donde hay una atmósfera tan hermosa que no solo bendice a la iglesia física, sino a la iglesia virtual y a la iglesia invisible que todavía no está. Señor, sabemos a cuánto estamos enseñando, corrigiendo, amando, instruyendo, ordenando, aún a la distancia. Pero sabemos que hay una atmósfera que sella esta casa, una atmósfera que tú estás desatando. Y te ruego, bendito Dios, que esta atmósfera que tú traes, no se pierda. Que podamos ser celosos con la atmósfera que hay en este hogar. Que haya gente, Señor, que pueda amar la casa y cuidar. Pero que también, Señor, siempre haya un espíritu enseñable, un espíritu manso para recibir tu palabra, para recibir la instrucción. Señor, que nunca haya orgullo sino que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Gracias, Señor Amado de al rey Que la instrucción sea sellada en nuestro corazón. Enséñanos a ser enseñables, moldeables. Enséñanos, Señor, a agradarte. No queremos reconocimiento de hombres, queremos una credencial espiritual donde tú valides lo que somos. Levanta un pueblo que ame la atmósfera profética. Que ame que tú hables, que ame que tú te manifiestes, que ame Señor los sueños y las visiones que vienen de ti. Un pueblo con hambre y sed de un mover profético genuino, donde no haya torcedura de tu palabra ni manipulación de hombres, sino Señor el verdadero mover de tu gloria. Queremos ver tu gloria, queremos ver el poder tuyo en medio nuestro es lo que amamos y eso es lo que deseamos y eso es lo que anhela nuestra alma, bendito Dios. Sella en tu pueblo cada enseñanza y cincela tu palabra en cada uno de nuestros corazones para poder guardar tu palabra y ponerla por obra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás levanta tus manos y te bendigo Que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer Sobre ti su rostro Y que tenga de ti misericordia Que Jehová bendiga todo cuanto Haces y que todo cuanto hagas Sea prosperado Por la mano del Señor Que la gracia y la bendición De Dios repose sobre Tu vida hoy y siempre Y que repose sobre los tuyos Y que todo cuanto hagas Prospere tu negocio, tu la a tu familia, a tus hijos, tus manos en el campo, que todo, todo, todo lo que hagas sea bendecido por la mano del Señor. A ti te damos gracias Dios y te rogamos que prepares nuestro corazón para lo que vas a hacer en toda la semana, el domingo y en cada una de las actividades de casa. A ti te damos gloria Padre amado. Amén y amén. Salud a su hermano, ministres el amor de Cristo. I'm mad.